Mano, pero tú vas a llegar a la 27 de febrero con esta cámara. Yo Mujeres, necesito una poquita. Que tú no vas a poder, no, conmigo. Yo ando con Dios y con tu enemigo, no. Hoy, el último en parar de comer gana 20 mil. La costa, el dinero lo es todo. Siendo como que voy a ver unas papeletas, sí. Mírame, escúchame. Los cuartos. Dame los cuartos. Búscalo aquí, papi, ven. Te ganaste, homie. Y yo soy el enfermo. Grafo nuevo, tirándome a mí para conseguirte la tínica que te querés tirar y eso. Ahora mismo estoy en un nivel muy alto y los tigres tienen que ir muy alto. Ah, lo arreglaste. Ella está muy harta. Y ahora soy yo la que elijo. Dijiste una mala palabra nueva en el canal, que es la palabra guerra o batalla. Más nunca en el show de Carlos Durán se va a permitir malgastar ningún tipo de cosa, mucho menos comida. Tú quieres hablar, entonces espérate, voy a hablar yo. Vamos a hacer esto como se debe, una competencia leal, y además tenemos castigo para aquellos que llegaron tarde, que vamos a decir quiénes fueron. Faltan 3,000. 3,000 pesos. Oh, no. Él se lo guardó. Fue en los bolsillos, mí. Faltan 2,000. Tengo, de verdad. 2,000. Claro, ya lo tenía ahí. Ahí. Lo acabo de ver. Por favor, pásamelo. Sácalo de ahí. Mete la mano porque ¡qué buen servicio! Piri, alcánzame eso. No te poniendo que nadie te esté sacando la vena, yo te los taco. De este fuego tiene arriba, mucho el diáchale. A ti no te dieron educación en tu casa, fue. Ven, yo te la voy a sacar, ven. Quiero empezar el video, por favor. Mano, pero tú vas a llegar a la 27 de febrero con esta cámara. Faltan 1,000, ¿verdad? Faltan. Ay, están sudaditos ahora. Cuéntalo otra vez. Están sudaditos ahora. Están salados. Faltan 1,000. No empezamos el video sin esos 1,000. Por favor, Piri, dame los 1,000 que cogí. No tengo los 1,000 pesos. No los tengo. Es ella la que. Están aquí. Ay, mi madre, que verdad que no hay nadie. A ti no te sale, cállate. Aquí hay 6 muchas. Mira esa cobertura que tú tienes allá abajo. Faltan 1,000. ¿Qué hace? Faltan 1,000. ¿Qué hace? Saca los 1,000 pesos. Yo no lo tengo, yo lo devolví. Para mí que es Paul que lo tiene. Paul, saca los cuartos. Insólito. Yo quería empezar el video bien, pero se robaron 1,000 pesos. Mira, yo voy a sacar los 1,000 pesos de mi bolsillo. Al ladrón será juzgado por Dios, ¿ok? Comenten debajo. Ustedes que están viendo este video, yo necesito que ustedes le den para atrás, por favor. Que vayan a buscar quién fue el que se quedó esos 1,000 pesos. Y lo vamos a sacar del show de Carlos Durán indefinidamente, a menos que entregue ahora. Que tú quieres sacar mucha gente, ¿eh? ¿Y qué lo tú vas a estar sacando y suspendiendo? No hace vergüenza por nadie. Yo voy a sacar mi menudo. Que yo también. Déjame ver cómo suena ese bolsillo otra vez. Tú estabas conchando antes de aquí. Cállate, yo estaba haciendo una vuelta. Mi amor. No, era en billete de 1,000. Entonces, se sienten todos. El primero en pararse también está eliminado. Empezamos con la primera ronda de Chivo Loco, birriería y taquería. ¿Cuál será la primera ronda? La primera ronda serán unos tacos campechanos. Ok, ¿qué trae eso? Traen. Aplauso para la Piri, primera eliminada. Entonces, ¿qué trae? Traen bistec y chorizo. Con bistec y chorizo, ambos ahí. Esa proteína es bistec y chorizo, hay dos. Bistec, chorizo, unos cilantrico y cebolla y queso. A ver si se encontraron por pregunta, acá. Si tú llegas a tu casa y te encuentras 1,000 pesos por ahí, tú me vas a decir la verdad. Así que encontré 1,000. No, mi amor, agarran todo, pero eso no lo agarraron. El plato de la Piri. Y para la Piri, por ser la última en llegar, doble ración en la primera ronda. Jeremy también, ¿qué fue? Fue por ella. Que llegamos tarde. ¿Por qué? Explíquenme. Porque ella dijo, dije que yo tengo una persona enferma en mi casa, que se yo agarró. Y... puedes dejar de taparte con esto y después tú te echas fresco. Perdón, es que tengo mucho calor, de verdad. Y ahora más que estoy viendo, dije 4 tacos, por eso parezco yo un taco. De Paula. Los que llegaron tarde, recuerdo, los que llegaron tarde fueron Jeremy, Paul y la Piri, que tendrán doble ración solo en la primera ronda, pero con los mismos 10 minutos que tendrán todos. Pregúntate, ¿tú tienes picante? Pregunta el chef. No tiene picante en esta ronda. En esta ronda, eso fue lo importante. Chivo Loco te trató bien. En esta ronda no tiene picante. No me toques así, por favor, que estoy comprometido. Gracias. Las sanciones que tendrán, todo el que llegue tarde en los videos tendrán amonestaciones. ¿Qué fue lo que ella dijo, loco?
Sí, Piri, no está en el show no es el show, gracias. Piri, antes de que tú llegaras, el show tenía 9 años. Sí, tenía 9 años, pero con la cobertura que le dio la Piri no estaba batida. Gracias. Últimos 4 videos virales, tú saliste en uno. ¿En uno? En uno. ¿Y los demás que se han ido virales? En todos. Gracias. Acogí un puesto. ¿Para qué te lo diciendo? Antes de tú llegar, dije que te vieron el pito, el pirulo, te lo vieron. ¿Quién me lo vio? Escribieron y todo. Pero ahorita me pidió una foto el otro día por Instagram. Me pidió una foto y otro. Piri. Atención, el que no sabe, Jorgito, el camarógrafo de esta cámara. Por favor, segunda cámara, graba Jorge. Piri, tú sabes que yo le gustó drama con Carlos. Que lo que no lo viví en el pirulo, mándamelo. Y yo se lo mandé. ¿Te lo mandé? Y le dije, miren, pero te voy a dar un regalito, el pitoplón y todo. No pregunte vaina, porque tú sabes lo que es el pitoplón. Nueva regla también para Dilén. Aquí va a haber regla. Yo voy a poner duro. La foto que tú subiste, que le pusiste un emoji. ¡Oh! Este es el pitoplón, mamá. Mira cómo se pone ella nerviosa. Atención, Dilén tendrá 5,000 pesos menos de su sueldo cada vez que la vea chateando backstage que no sea del show. Así es, eso incluye hacer TikTok, eso incluye chatear con su novio, eso incluye absolutamente todo que no sea producción. O estás frente a cámara o estás detrás de cámara produciendo. ¿Y si son TikToks del show? No hay TikToks del show, solo en Carlos Durán TikTok. El nuevo pidiendo el número a la Piri. Mi hijo, ¿qué tú eres de la comunidad? Tú no puedes contratar un hétero, ¿eh? Contrate un hétero como Paul. Lo que me preocupa es que quien está contratando es René. René el que los elige. Y René me dio un beso ahorita. Yo lo subí a Instagram. ¿René? Me dio un beso. Lo subí a Instagram. Son medio raritos todos. Tú mismo, pues tú eres hétero. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Se besaron? No, mentira. ¡Ay, mi Dios! ¡Edito, lo ponga esto! ¡Edito! Eso va. Tengo miedo. René, fue culpa tuya, fue René que me dijo que haga eso, loco. Si te dice que te tira de un pueblo, no, tira. 20,000 pesos, ven, si tú haces todo lo que yo te diga, no me vente, loco, porque yo me vuelvo loco un día contigo, una discoteca. ¿Qué pasa con una discoteca ustedes? Se armó un choque sazón de una vez. ¡Atención! ¡Empieza el tiempo! En 3, 2, 1, ¡ya! Son 20,000 pesos. 10 minutos para todos, incluyendo los 3 que llegaron tarde, que tienen 4 en vez de 2 tacos campechanos. ¿De qué es esto? Ya tú sabes, él es fino, la etiqueta y protocolo la lleva al pie de la letra. Ahí me pone el paul. Velo ahí. Mira, Piri, y después tú dices que ¿por qué yo no te llevo SBG? ¿Qué? ¿Por qué yo no te llevo SBG? Comenten debajo por qué yo no llevo la Piri SBG. La única vez que llevo la Piri SBG, todo el mundo me estaba mirando mal. Le gritaba a la gente de la calle. ¿Cuándo tú has visto una gente en SBG gritándole al de la calle? Eso está buenísimo, loco, mira, mira. El 1 al 10 para el taco campechano. 20, loco. Mira ese chorizo. Eso es carne de cerdo. Bistec y chorizo. El No puedo porque eso es de tu flaco. Coge uno, por favor. No, subí 5 libras la semana pasada. Está flaco, Leo. Está poniendo para la novia tuya. Yo no tengo novia, José. No empiezo. A mí me lo dijeron la rubia. Es muy buena que está ella. Está buenísima. Yo le entro a ella. No somos novios. Yo última vez. Diablo, muteame. No tengo novia. Deme banda. ¿Con quién tú estabas en el concierto de Arcángel? Con una amiga. En la discoteca con el que él va siempre. Ya nos exhibiste. Hermano, tiene que comerte todos los ingredientes, no puede dejar nada en el plato, pero ya el hombre terminó. Le faltan 7 minutos, 40 segundos y ya, terminó. Aquí lo va a tener más difícil los que tienen 4 tacos. Van casi por la mitad de este lado. Aquí también casi por la mitad. Mira a René marcando también. O sea, el único que trabaja en este show soy yo. Tú no has visto nada. Está muy bueno los tacos. Pueden venir a comprarlo con el cupón del show de Carlos Turán, que va a tener un 15% de descuento. No te pongas a decidir párate, porque eso es mentira, pero en Chivo Loco. Confirmó, si vienen de tu parte, que le van a un descuento. ¿Cuándo él dijo eso? Un 15% antes de llegar. Mira, dile la productora. Pues viene un saco de gente, José, a decir esa vaina. Lo va a pagar José el 15%, ¿entiendes? Fue de maldad que me prepararon eso, ¿y qué lo que? 100% fue de maldad. Tengo que admitir que los 3 que están de castigo son 4 y con más ingredientes también para que lleguen temprano los videos. Por ejemplo, Peralta, ¿a qué hora llegaste? A la tarde. A las 2 de la tarde, era las 2 y media la grabación. Piri, ¿a qué hora llegaste? A las 4. 4 y 10. 4 y 10 de la tarde. Ese hombre le esperó 2 horas y 10 minutos a doña Piri. Porque ella dice que está pegada por todo lo harto. Y la queso, estuve con Jerry Moa, gracias. Ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Y la queso, estuve con Jerry Moa. En los premios, sí, donde tú no estuviste, gracias. ¿Con quién? Con Jerry Moa. ¿Quién es Jerry Moa? La gente va a saber. Gracias. Jerry.
Mua. José Arias acabando, Marielis acabando, Gordito Didi en la próxima ronda, Baby Dry también en la próxima ronda, los de Peralta también, Misael también en la próxima. Ya tú estás lleno, no puedes estar lleno en la primera ronda. Con dos más, yo creo que. Ah, esta es la Marielis, pero en la vaina de comida, va a pelear siempre. Ya yo lo vi. Tienes que comerte todos los ingredientes, no puedes quedar chorizo ni bistec. Lo que te hablaba. Pero no puede decir en cámara, ni. No me había desayunado ni nada. Y ahora ya hice estómago para romper. Ok. Hay un chisme ahí, ve a ver, ve hoy. ¿Cuál es el chisme? ¿Qué tenemos por aquí? Que llegamos tarde por la piri. Para la piri, ¿tú lo aceptas? No. Okay. ¿Cuál es el chisme con la piri? ¿Qué fue lo que pasó? Se puso a pelear con un motorista. La piri, ¿ustedes creen que es relajo? ¿Ustedes creen que es un personaje? Vale, la piri incontrolable, aquí, afuera y a donde sea. ¿Por qué? Porque le robó 10 pesos. Piri, ¿qué fue lo que pasó con el motorista? Yo estoy con el motorista y me está con unos dramas. Le digo, yo loco, lo vendí. Yo 10 pesos porque fue 90 que hizo el motor y no se lo di. Que me dé mi 10 pesos. ¿Cómo tú sabes que hizo 90 el motor? Porque era así que decía la tarifa. ¿Cuál? Ah, la del Uber. Miren que da más para el que le quiere invitar a cenar. Cuatro minutos. Veo a la Piri. Fue un buen castigo para la Piri por haber llegado tarde porque ella se está fajando. La veo que está pasando breve. ¿Parece Shakira? ¿Qué? La peluca a Shakira. Y la Piri se parece a Shakira. Pues tú eres peor que Hamilton. Mi hermano, la Piri está jugosa, mira. Hágale ahí. Está jugosa. Baby Dry, ustedes. Oye, le dejo a Didi que tenga eso. Didi tenga eso. Sí, él tenga eso. No lo ves, se besó con Didi. Didi le está secando la espalda a la Piri. ¿Hay algo aquí? ¿Tenemos un nuevo matrimonio? ¡Ey! ¿Qué pasa eso, Carlos? ¿Tú besaste? No me ¿Tú te casarías con la Piri? Tiene que darme mi cuarto para casarme. ¿Cuánto le tiene que dar a la Piri para casarte con él? $5,000. Acuérdate que hay que viajar para casarse, porque aquí no se permite. Mira, pregunta, ¿tú no te pones celoso por esa relación, nena? Me pongo feliz a ver si salgo de ese saco de sal. Eso dicen todos los ex que están dolidos. Yo estoy dolido, yo estoy dando gritos por ella. 2 minutos 30 segundos. ¿Se eliminará la Piri en la primera ronda esta vez? Ya que te cuente el cuento de cómo ella hace dinero en TikTok con hombres y tigres que le dan cuarto en TikTok. ¿Quién hace dinero en TikTok? Ahora viste. ¿Qué fue lo que pasó? Yo llamo tigres que están buenos y le hacemos batalla. Sí. Entonces yo le echo batalla. Si yo gano, tienen que quitarse la camisa y hacer un baile sensual. Atención, TikTok. J Garavitos 04. Usted va a eliminar esa cuenta. Que eso es lo que está. Todos los niños que están en TikTok, oyen lo que andan, quitándoles ropa a hombre. Claro, atención, no, TikTok. A mí no me siguen niños, que conste. A mí no me siguen niños. Oh, sí. No, no, que yo lo sé, porque yo conozco a mis seguidores. Tú lo conoces a todos. Claro. ¿Y cómo se llama? Hay una que se llama Miguelina, Fuquita, Petronila y Juanca. Ah, pues nada más te siguen cuatro gente a ti, ¿verdad? La que más. Ahora pon, ¿cuántos millones de seguidores tiene ahí? No tengo millones. Yo tengo como 100,000. Bueno, eso. Entonces, 40 segundos para la Piri tragar y abrir la boca sin ingredientes en el plato. No puede botar en la servilleta. 25 segundos, ¿se va la gueta vuelta o no? No sé. 20 segundos para la Piri tragar y abrir la boca sin ingredientes. 10, 9, 8, 7, dile en 20. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le queda en la boca, puede pasar a la segunda ronda o no. No va a pasar a la Carla. ¿Va a pasar a la segunda ronda? Sí. ¿Por qué razón con ella sí? Porque mira, ella se lo añugó eso. Comenten si hay favoritismo con la Piri o no. El show de Carlos Durán acaba de descubrir, ustedes lo habían dicho, quién era y quién no. Por favor, le voy a pedir con este dedo a una persona que se pare, porque acabo de descubrir algo. Párate. Enséñame la cámara. Está escondiendo los 1,000 pesos que no encontraban planchados con un paño. Salió mojado. Estaba mojado antes de que te sentara arriba de él. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Dylan, necesito que vayas a supervisar a la Piri, que la veo que está por allá atrás. Si botó comida, está eliminada. Me mandaron a supervisar por aquí. ¿Qué ella hizo, Jorge? Botó comida. ¿En dónde? ¿Y dónde está eso? Está en cámara. Yo no vi que ella sabe. Ella tiene la boca llena todavía. ¿Tú tienes favoritismo con la Piri? Comenten debajo si tiene favoritismo o no tiene favoritismo. Repíteme, editor, si comió o no comió. De verdad, ¿tú tienes favoritismo con la Piri? Atención, comenten debajo. ¿Hay favoritismo con la Piri de parte de nuestra jueza? Pero él me dijo que no salió en cámara y ella tiene comida en la boca. Todo es porque los dos estaban suspendidos cuando hicieron el desastre aquel y se hicieron amigos ahí. ¿Y dónde está la comida? Si me la enseñan la servilleta, no hay nada. Ahí abajo hay servilleta, lo pa' yo no lo voy a tocar. ¿Hay favoritismo, sí o no? Comenten debajo. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible!
Ese es karma instantáneo. Segunda ronda. Hámele close up, hámele close up. Mira lo bonito que se ve eso. Mira qué bello, no jefe. No pegues tanto, Dios mío. ¿Y cuál es tu pegadera ahora? Está igual que Jorgito. Y cámbiate ese pantalón, que ese pantalón tú vienes a grabar, tú no vienes a enseñar. Ya es lo primero. Bueno, lindo. Entonces. Cuida lo tuyo, cuida lo tuyo. Él se puso de lado cuando pusiste la cámara. Búscale, búscale, que se vea por qué es que hablan. Allá abajo. Yo no estoy mirando nada, pero yo te estoy fiel a ti, Paul. Yo estoy fiel a ti. No, permiso, permiso. El Team Bugatti, nadie te dice nada. Bugatti eres tú y tú lo sabes, porque mira a José cómo tú lo tienes. Él lo dijo. Moteale eso. Ya, perdón, Carlos. O sea que yo sí mal. Edgardo, ¿qué nos trae Chivo Loco para esta segunda ronda? Tenemos uno de los platos más vendidos de nosotros. Son uy, 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 ¿qué es? Los Doritos Locos. Eso es una mezcla de muchísimos sabores diferentes. Tenemos salado, tenemos dulce, tenemos... ¿Qué tienen dulce ahí dentro? Mira, tenemos una salsa honey chipotle, que tiene miel y chipotle. Eso se puede beber. Eso es riquísimo. Cada mordida van a sentir algo diferente. Tenemos... ¿Tiene picante este plato también? Sí. Tiene picante, chipotle mayo y tiene la honey chipotle también pica un poco y tiene jalapeños también. Atención, para los Doritos Locos vamos a tener 20 minutos porque además de ser grandes también pican. Carlos. Pero lo acaba de decir en alto que tiene dos tipos de chipotle y la gente sabe que el chipotle pica. El chipotle, ¿qué? El ajipipí y el chipotle. Oiga, oigan esta vaina, espérate, ¿qué es lo que es el chipotle? Ajipipí. No, ¿de qué hacen el pliplote? No, el chipotle. Chipotle. Correcto. Eso es mexicano, el chiclote. Bueno, ese ají pipí, porque es un ají chiquito rojo, ¿no? Tenemos una duda aquí y una barrera del lenguaje también. Tiene esa barrera, porque el video pasado él no tenía una barrera con la universidad. Velo ahí, en Harvard. Repíteme ahí de dónde se graduó este caballero aquí. Harvard. ¿En dónde? En Harvard. Pregunta él que si ese chipotle está a base de ají pipí. Ají pipí. Ají pipí. Bueno, mira, yo no sé. ¿Tú crees que si vamos a México y le decimos, búscame un ají pipí, te lo dan? Empezando porque no le dicen ají. Ají nada más se le dice en este país. Pero no es un ají chiquito rojo. Eso es ají tití, ¿qué tú dices? ¿Pipí o tití? No sé cómo tú le dices, pero yo digo pipí. Es tití. Y no es de eso. Está bien. ¿Y no le dicen ají o sí? ¿A quién? ¿Allá? Ah. No. Pimiento, me imagino. Sí. Chile. Sí, es chile. Atención, puede que vean que hay una bandeja diferente a otra, pero esa y esa tienen exactamente los mismos ingredientes pesados, no a lo loco. Lo que pasa es que obviamente aquí se ve más grande, pero ahí se ven, este está más lleno. Empieza el tiempo en 3, 2, 1, ya. 20 minutos a partir de ahora. 20 minutos a partir de ahora. La que está pegada por todo lo harto, hasta chateando está la muchacha. ¿Tú todavía te queda comida ahí? ¿Te queda espacio para la comida? No tengo competencia para hablar contigo. No tengo competencia. ¿Eso fue bueno o eso fue malo? Yo no sé si ella me piropió o ella me querosió. No tengo competencia para... No perdí. Que conste, el Dorito Loco no pica tanto normalmente, sino que le echamos picante extra para que pase esto. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué? El ají pipí pica así. El ají pipí, yo no creo que eso sea ají pipí. Dios santo, Virgen de la Altagracia, ¿y qué fue esto? ¡Eso! ¡Había subido la barriga con triple paella! Mira, al caballero aquí, se puso a... El rey de la comida volvió. Ay, no, yo no puedo, dame leche. Perdonen a todos los que vieron esa imagen, las chicas, él no es así, él cuando va a restaurante fino también se comporta. 18 minutos 30 segundos, 18 minutos 30 segundos, ¿tú crees que tú puedas con este? Claro, con dos más de esto. Tú dijiste que estaba medio lleno con el primero. Carlos, mira esto. Que conste, Baby Dre ya tiene como la mitad del plato comido y eso solo en 1 minuto 40 segundos. No puedo masticarlo. No, ¿qué hago? No puedo tragarlo. ¿Y qué tú quieres que yo haga más o menos? Pueden beber agua, más en esta ronda no es obligatoria la bebida. Estoy sintiendo el calor, el fogoteo. Estoy sintiendo la verdadera conexión con la boca y el picante. Sí, pero la seña que tú hiciste ahorita... De agua. Comenten debajo si para ustedes eso es agua. Para mí eso no es agua, pero está bien. ¿Qué es eso? Enséñalo ahí. Eso parece jalapeño, si no me equivoco. Es una dama, mira, que se comporta. Tú la puedes llevar al mejor restaurante, el restaurante más fino. Ella come lindo, igual que esta. Esta casi no come. Tú te la llevas, ella se come una entradita y tal vez pica de tu plato, pero ella no pide plato. No. Pire, ¿tú vas al gimnasio? Uh-huh. Tiene como los brazos venosos. Uh-huh. No, no puedo.
es parte de tu competencia. Pero vemos que Patana ya está casi terminando y todavía tiene 16 minutos 20 segundos para comerse el plato. ¿Y cuántos días que tú tienes sin comer? ¿Cuánto tengo que no vengo al canal? Ah, bueno. Ay, loco, pero compórtate y esto. Y esta costumbre, loco, con la mano. Ten pulcritud. Hay que invitarlo más. Dile, hay que invitarme a ese muchacho porque no puede venir a hacer esos desastres así para acá. Y que por la cantidad de tiempo. Se me fue el pique de los 30 pesos que me robó el cobrador. Bien, pero atención, República Dominicana. Atención a nuestro presidente Luis Abinader. Hay un problema grave de delincuencia en la República Dominicana. Es que los cobradores de guagua y motores están robando. ¿Cómo te robaron 30 pesos? Yo le pagué con 1000 y son 110. Y yo creo que me devolvió 850, o sea que me robó como 40 pesos. Fue 40, la matemática tuya no estaba ni siquiera bien. Ahora que yo estoy llegando a eso, pues yo no me di cuenta en eso. ¿Hace qué tiempo fue eso? Hace como 2 horas. Bebé, no puedo más ya, me duele. No me diga bebé al lado de Paul. ¿Qué te duele? La nada. ¿Y por qué te duele la nada? Pues, yo te puedo poner el micrófono y tú no vas a decir una palabra motiable otra vez. Dale, ¿por qué te quieres eliminar? Porque no aguanto el picante, yo soy alérgico, loco. ¿Y? ¿Vas a seguir comiendo o no? Loco, ya yo di lo mejor de mí, yo soy intolerante, recuérdate. ¿De la lactosa? No, de la lactosa a mí me encanta, del picante. ¡Qué cura! O sea, por ejemplo, yo soy de la lactosa, cuando tú dijiste intolerante me llegó a eso. Entonces, el primer eliminado, José Arias. Se fue. Ah, espérate, el efecto sonido. ¡José! Es lo que sabe en Mortal Kombat, ¿qué es lo que? Comenten debajo lo que juega. ¿Y qué? ¿Tú me crees como que pega con Paul? Eso de Mortal Kombat. Pues tú estás pegado desde que nos conocimos con lo que tú montas. ¡Oh! Mi pregunta es, ¿tú me vas a cambiar a mí? ¿A qué vienes a preguntar? Porque nadie está hablando de eso. No, pero pasó un suceso. ¿Qué? Ay, no pasó nada. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible este suceso? ¿Me vas a cambiar a mí? ¿Soy una chica? Ay, sí. ¿Se enderezó? Uh-huh. ¿Pero y por qué tú crees que se queda callado? Él no responde. Vamos allá. Aquí muteamos, porque muteamos el mío. Muteale. Pero se parece a un refresco que antes vendían aquí en República Dominicana. No puedo más. Pero tú ganaste. Lo que tienes que comerte todo el jalapeño. Y tienes 13 minutos para ese jalapañito nada más. ¿Qué? 13 minutos 45 segundos. ¿Un minuto en el metro o qué? Oye, de que ya van 13, pero hace como un minuto. No van 13, faltan 13, eran 20. Van 6 y medio. Ah, ok, perdón, disculpa. La matemática no es lo tuyo. Sí, si me falta, vale. ¿Tiene? Sí, los nachitos, todo. Límpialo bien. ¿Lo quieres que lo lambáis? No, hay que lamberlo, pero por ejemplo, ahí yo veo nacho, veo maicito. ¿Tú me echaste picante entero aquí fue? ¿Qué pasó con esta sombrilla? Hay que buscársela, el sol me estaba jodiendo. Y el picante, ¿y ahora? Pero lo chulo es que tu comida no se enfría. Pues la boca la tengo encendida, me echaron el picante entero, pues. Absolutamente todos. Pueden pedir agua a la producción. Aprendan de Patana, ¿eh? Ven acá. Jopa, está raro hoy. Jopa está como raro. Hey, Carlos, ¿él no cree que yo soy el rey de la comida? ¿Cuántos videos de comida hay que yo no gano? Van varios ya. Pero, o sea, que yo ganaba. O sea, cuando yo estaba en mi prime. Comenten debajo y no pueden avanzarlo a verlo. Pero comenten debajo si ustedes creen que este será otro enfrentamiento entre Mariel y Cipatana, que llevamos muchos en el canal. Algunos han terminado muy acaloradamente. Unas discusiones fuertes. Ese es el clásico, Patana, Mariel. Como Madrid-Barça, pero aquí es Mariel y contra Patana. ¿Tú crees que tú puedes avanzar, que se vea como que tú tienes un avance? Oye, a los pies. Yo estoy esforzándome, pero yo no puedo comer picante. Está bien que yo estoy flaco, pero esta es esa carne que me echaron. Carlos, él me la va a dar. ¿Qué está pasando? No, compa, suéltame. Mi técnica, Carlos. ¿Cuál es la técnica? Que das tres trompas y... trompas no se puede decir, perdón. Carlos. Pecosón. 1, 2, 3 y 2 aquí. Pecosón tampoco se podía decir. ¿Y qué puedo decir? YouTube está del día. A YouTube no se le puede decir nada. ¿No puede ayudarlo o está él eliminado? Tana, tú tienes algo que decirnos aquí en cámara. Extraño a Semipope. Vamos a llamar a Semipope. Siempre quisieron que lo diga. Nunca lo diré. Semi, aquí hay alguien que quiere hablar contigo. Loco, te extraño, man. Te extraño, loco. Yo no, yo te odio. ¿Por qué me llamas? Él estaba pajareando y que tú le haces falta. Porque ese problema es que a él le gusta hacer coro con todos los pájaros. Patana, yo estoy dudando de ti. Yo estoy loco por conocer a tu novia, para decirle ¡paja! ¡Ey! Ya, loco, ya. ¿Qué pasó? Gordito Didi, ¿quieres eliminarte? Todavía tienes 9 minutos 30 segundos. O sea que hay tiempo para respirar e intentar pasar a la próxima ronda. Pero claro, todo el mundo es libre de rendirse. Faltan 8 minutos 20 segundos. Misael en la próxima ronda. Los Peralta Braille están respirando mucho. Baby Dre, próxima ronda.
Marieli casi en la próxima ronda. José Arias eliminado. Patán en la próxima ronda. Choco en la próxima ronda. ¿Por qué delay? Ponen a los gays como en el centro para que llamen más la atención, y a los héteros en la esquina, y yo me estoy dando cuenta. ¿Entiendes? Comenten debajo porque es mucha coincidencia. Pero Jeremy está en el centro. No, Carlos. Si mi novia ve esto, ¿qué ella va a decir? Hablador. Ay. Motel es el chin, pero creo que todo el dominicano supo leer su voz. No, discúlpame, yo no sé hacer. ¿Por qué es que todo el dominicano pelea así? O sea, de una vez vienen con la mamá a hacerle cosas a su mamá, a los propios hijos. Señores, los dominicanos tenemos que revisar a los propios hijos. Siempre le hacemos cosas a la mamá. Cada vez que están peleando con nosotros, que nosotros le hacemos esto a nuestra mamá, que ella a nuestra mamá. Está feo eso, loco. No, fue eso, una broma. Que yo hice a la cámara y adelante. 7 minutos, Spiri, ¿todo bien? ¿Te vas a eliminar o vas a respirar un rato? Me voy a eliminar. ¿Y por qué es que la Spiri vino como aceitosa hoy? ¿Cuál es tu aceite? Explícame. No tengo aceite, bebé. ¿Qué está fuerte eso? Tú llegaste tarde, estás como quillada. ¿Qué es lo que te pasa? Es que esa vena da picante, Carlos. Qué bueno estaban estos nachos locos. Nachos. Doritos locos. Ah, crazy Doritos. Hey, do you speak English? No. Yo le hablo loco, de verdad. Ella no está bien. Yes. Yes. Tell me something. Something. Entonces, ¿cómo pelean dominicanos que no saben inglés queriendo pelear en inglés? Vamos a ver. Yes. Yes. What? Wanna sex? Says yes. Es mi hermano el retrasado. Estaba diciendo, él abrió un debate aquí, dije que la mujer y los hombres más bonitos son de Santiago. Santiago, ciudad corazón. Yo soy capitaleño, pero tengo que decir que los cibaeños son los más bonitos de mi país. La gente se va aquí ya, pero yo vine hoy competitivo y quillado. Se paró uno y usted dijo que el que se parara está descalificado, ¿no? ¿Quién se paró? ¿Quién se paró? El baño solo. Ahorita está vomitando la comida. Vamos a verificar. Carlos, no puedo. Eliminado, gordito, pero viejo, tú casi te lo comes entero. Iba a vomitar a Carlos, era. Montale el ching, pero ya ustedes saben lo que iba a hacer. Él sabe que está contra las reglas. Así que, gordito Didi también eliminado. José Arias y gordito Didi no pasan de ronda. Les queda 3 minutos 40 segundos. La Piri dice que se iba, pero yo sé que la Piri no se va a ir tan fácil. Marielis pasa de ronda. Enséñame el plato de Marielis, pasa de ronda totalmente. Hay dos jalapeños que te tienes que comer. Yo alérgico al pipí. Lo siento, lo tenía que decir antes de la competencia. Se nota lo alérgico que era, a ver, que no le he creado ninguno. Descalifícalo ya, descalifícalo. Tiene... Me auto tuyo, sí. J. Garavitos, también eliminado. Pasaste de ronda, todos pasan de ronda de este lado. Jeremy también. Lo va a lograr. Peralta Braille, te faltan los jalapeños. Los jalapeños van. Vamos a ver. Peralta Braille en la próxima ronda. ¿Qué es lo que es mío? Estamos bien. Está sudado. Bueno, yo creo. ¿Quién dijo que venía a representar a Santiago para acá? Yo pensé, yo le hacía eso. Y cada vez como que salía más, entonces. Yo lo dije que los de metal engañan. 2 minutos. Quien quiera pasar solo tiene 2 minutos para acabar. Si botas ingredientes de la servilleta y te vemos, estás eliminada. Hasta ahora hay 3 eliminados solamente. A ver, Kiro es picante. ¡Mierda! Motéale la última. Ya. Eliminado. Y Peralta Braille se queda solo. Se le fue el equipo. Lo abandoné por hoy. No, hombre. El resto tiene 1 minuto 10 segundos. Para la Piri, 1 minuto 10 segundos. No, Paul está en la próxima ronda. Solo la Piri contra 1 minuto. Ya van 2 rondas en que la Piri está sobre la bocina. Difícil, ¿tú crees que se come todo eso en un no, minuto? Es que no. Vamos, Piri, vamos. Tú antes podías con eso. Tú antes le metías mano a eso. Vamos. Un besito. No, y eso relajo, Carlos. 37 segundos, si la Piri quiere comer o si se decide eliminar, ella lo dirá. Manda decirte que no le da tiempo. ¿Queda 1 minuto o no? 20 segundos en reloj. Y la Piri también eliminada. Hombre. Del 1 al 10 para Chivoloco con lo que has probado. Ay, mis 10, lo consumo, está muy delicious. ¿Muy? Delicious. Velo ahí. Juégalo ahí, que no es mentira. Ahí terminó el tiempo. Tercera ronda. Para este tendrán 15 minutos. Se pone más difícil la situación. ¿Qué tenemos de tercera ronda? Ya empezamos con la cosa exquisita. Ahora tenemos sí. Tenemos unos tacos de birria. Nuestra birria está hecha a base de short rib y brisket. Y nosotros le damos 6 horas a fueguito lento. Eso no es de que olla de presión ni nada de eso. 6 horas a fueguito lento. Ustedes van a ver lo que es una delicia de carne. Sí, a fuego lento. ¿Fue? Claro, creo que tiene. ¿Ustedes escucharon lo mismo que yo? Así que tú pones a José a fuego lento. No, yo no dije eso. Él dijo eso, repítelo, para no tener el micrófono. Supongo yo a José a fuego lento. ¿Fue?
¿Qué más tiene? Brisket, dilo. Brisket. Cerca. Brisket. ¿Cómo? Brisket. Me falta una T al final. Brisket. Brisket. Correcto. Lo dijo muy bien, lo dijo muy bien. Yo que todo lo veo, vi a Patán agarrándole la pompi a la piel. Ese caldo no vas a obligado a comer. Pregunta, nuestra señora productora. ¿Eso se bebe? No, no, mi amor. Eso es realmente para mojar. Eso es realmente para mojar los taquitos, ¿verdad? Claro, mira. Claro, eso es para mojarlo. Después se lo toman, pero usen el limoncito también, porque ahí es que prende el sabor. Ok, sí se lo tienen que tomar. 15 minutos, no puede quedar ni siquiera la salsa. Empieza el tiempo en 3, 2, 1. Mi pelo o mi forma de bailar. Y da pa' que agarre tu pareja y comience a menear. Confíen a los adultos que ven esto. Ay, 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 ay. ¿Por qué sabes más que yo, loco? Ay, voy a hablar muy chingo como tú sabes bailar. Yo quiero pedirle disculpas a todos los adultos que están viendo esto. Lamentablemente nuestro país está en un mal cauce y es por personas como la Piri. Bueno, si contigo no se ha caído el país. Entonces, ¿quién tú crees que sabe que esta ronda, Piri? Paul. ¿Por qué? ¿Por qué? Es floja, Paul, porque Paul es paja. Y se va el de la esquina, porque es flojo. Peralta Braille. Se va este, porque es medio como así, como amanerado. Sí. Ah, pero, ¿y cuáles son los machos de este grupo? Choco. Choco es macho. Choco, habla la verdad. Oye. Habla la verdad. Cántale una canción a la Piri, cántale una canción, alguna cosa. Ey, pajarita. ¿Y tú sabes qué es lo peor? Es capaz de pegarse esa vaina. Es capaz de que tú tienes. ¿Cuántas canciones tú tienes? Yo tengo como alrededor de 20. Saca pajarito para que tú veas cuánto quiera aportar que se hace viral. Está pendiente, un poco. ¿Tú te metes mucho el dedo en el ojo? ¿Tú tienes conjuntivito toda la semana? Sí, que yo me rasco mucho los ojos, 12 minutos en reloj. 12 minutos para que se coman todo. Incluyendo beberse la salsa. Ustedes los dos, porque los dos gritaron lo mismo. Es que este niño, oye, ¿cuántos años tú tienes viniendo a este canal? Cállate. Te mandas a callar para no pegarte eso. Ey, cuidado. Tranquilo, bájale dos. Que yo eres mi mejor amigo, ¿oíste? José, dos para uno contra Paul. Es para que te baje. Amigo mío aquí. Es más, yo puedo con los dos y te doy a ti primero por donde te guste. Para que te bajes, cuidado. ¿Qué tú te creas? ¿Qué es que tú le estás hablando? ¿Qué te crees tú? Lo que pasa es que tú no me crees. No lo digas. Diley, la producto, te voy a suspender. No, no te he tirado tú. Cuidado tú. Un trombón, y nada más te lo digo. Tú estás en banda, maldito loco, diablo, ¿por qué qué? Déjame tranquila. Yo, Dile, no tú viste. Oye, a ti no te molesta esto, que estamos así. O sea, suelta, no me agarres a mi coño. Esto es una advertencia. Mira, yo juego fútbol. Yo saco tarjeta amarilla y la roja no se echa para atrás. Te escuché desde que empezó la discusión gritando oh, oh, oh. Si gritaba batalla o algo así, ya tú estabas eliminada. Pero el oh, oh, oh. Yo le dije para, porque ellos se estaban peleando con los dedos. Dije. Tú dijiste después para, después cuando yo te miré mal, que dijiste oh, oh, 70 veces, ¿sí o no? Se oye Dilen atrás, oh, oh. Piri, ¿qué tú hacías dentro de la cocina? No, porque estoy teniendo una conversación con ese flaco que él me está diciendo que esos son los. El próximo reto, y yo le dije que él se ve un poquito bien, y él me está diciendo tú también, y todo. ¿Es verdad eso? Sí, sí. Nuevos amoríos en Chivo Loco, birriería y pajarería. No me hagas eso. Y taquería. Birrería y taquería, perdón. ¿Qué fue lo que yo dije? Birrería y pajarería. No, y taquería era, venden pájaro, venden taco y birria. Misael tiene el mejor truco ahora mismo, el que se lo está llevando. Sí, Misael, tiene que darme la mitad y todo, porque tú sabes que tú eres maldito. Vamos. Ay, Patana. Yo creo que la Piri se acaba de levantar ahora. Ahora sí es la Piri. Sí, sí, siento. No me defraude. ¿Cómo y es esto? Patana en la próxima ronda, faltando todavía 8 minutos 40 segundos. Diablo. Patana escucha para las competencias. ¿Tú viste lo que Patana escucha? Sí, en su celular. Miley Cyrus. Miley Cyrus. Él lo cambió. Teriyaki ahora, Boys. Pero eso es fácil. Él lo cambió ahora. Él tenía I can buy myself flowers. So flower and I'm meeting this day. The Michael's dead on forever.
You might un beso to the bread. Best friend, Miley Cyrus ve esta vaina y nos llega una demanda que no hay abogado que pueda sacarme. Le debo un dinero a mí, como te dije. Miley Cyrus. Sí. Ahí vamos a inventar disparos. Pero y se hizo la. Y yo fui a cuidarla. Montéale lo que se hizo. Me dijo a mí, Piri, quiero que te quedes conmigo para que me cuides y todo. Y este muchacho no se calla, Dios mío, loco, mira, no me deja hablar. Habla, olvídate. Y me dijo que me pagó un dinero para esto. Ella me dejó en el aire y no me pagó ese dinero. Y todavía la hora que yo le escribo por las prensas, por todos los canales, ya no me aparece. Miley Cyrus, tú estás viendo esto. Verdaderamente yo necesito ese dinero. Porque fue prestado que yo fui para allá. Por favor, yo quiero que todos le envíen este mensaje a Miley Cyrus. Porque yo de verdad quiero ver cuál es una respuesta que pueda Miley Cyrus a esta vaina en español. Necesito ese dinero, Miley Cyrus. Taco, me pasó un taco. Está descalificado él. No, nadie se lo ha comido. Está bien. Siete minutos. El que quiere estar en la próxima ronda con Marieli y Patana, ¿viene clásico, sí o no? ¿Tú crees que terminan ellos dos? Viene fuerte, bebé. Voy a la mía con papeles y apuesto a lo doble. Con Patana. Ella le acaba de gritar. Ella le acaba de gritar en el oído a Patana, que era el mejor. ¡Bum! El mejor. Que estábamos juntos y todo. Por favor, yo quiero que Lidón Memes, exacto, que haga este meme. Que le ponga una del Licey. Después le lambe al otro de las Águilas. Después le lambe al otro y así. Y después te lambo a ti, ¿qué es lo que? Y yo soy la estrella. Para que salga la estrella. Salga la estrella, Toronto y Brooklyn. ¿Quién? Y Brooklyn. ¿Dónde queda Brooklyn? Te enseño dónde queda Brooklyn. Métete conmigo. Ella quiere decir Brooklyn, yo me imagino. A Brooklyn. Necesito una poquita. Pues sin querer, yo no lo hice de maldad. Lo que pasa es que estoy pasando por un proceso que necesito dinero. Pero ¿tú ni te esforzaste hoy? Sí, yo me esforcé. Lo que pasa es que Carlos que está... Bueno, no voy a decir mucho. Hoy hay 20 mil, ¿no eran 10 mil? Pero tú no me dijiste eso, tú me dijiste que eran 10 mil pesos que habían, ¿no? ¡20 mil! Dios mío, Carlos, tú ves que tú me estás tratando con maldad. Tú no eras así, loco. Señor, una mujer que la perdonaron dos veces hoy. Pero que no eras así conmigo, me siento mal ya. Ya estoy cansada de pasar todo el proceso de lamberte, de ir a entrevistas, a decir que estoy enamorada de ti y tú no haces nada por el respeto. ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es esta vaina? Yo no sé ni qué responder. Televisa presenta. 4 minutos. 4 minutos, 45 segundos. Eso, cómanselo. ¿Y qué es lo que ustedes esperan? Ayuda, Paul. Paul, dime, ¿tú viniste para nada? Trágate eso. Le pasaste uno. No me hagas truco. Busca la cámara. No me haga truco, Carlos. Tú sabes que... Un hombre viejo me hace todos los trucos. Ese hombre yo lo vi, tenía dos. Tenía un pegote ahí y le pasaban un taco. El de al lado le pasó el taco. Usted lo vio, enseña la cámara. ¿Dónde está? Claro, enseña la cámara. ¿Tú lo viste con tres tacos? Dilén, tú no estás haciendo nada con tu vida. Miren a Dilén. Dilén, un aplauso. Los primeros 5,000 pesos... quitados a Dilén. Quiero decirlo yo. Verdaderamente, Dilén, tú sabes que en este mes estamos quemados nosotros dos. Hemos pasado por un proceso muy fuerte. Nos sentimos muy apenados con la prensa, con las redes, con todos los televidentes que están viendo este canal ahora mismo. Estamos... YouTube videntes. ¿Eh? YouTube videntes. Ay, sale en Digital 15 también. ¿Qué pasa? Pero iba a ser mi publicista ahora. Ahora mismo estamos pasando por una pequeña depresioncita, ella y yo, ¿verdad? Tenemos que venir. ¿Por qué? Tenemos que venir en el video de hoy dándole ánimo, haciendo todo bien para que cubrir lo que pasó en el video pasado, ¿me entiendes? Pero dile, no estás haciendo tu trabajo ahora mismo, que estoy tú estás a mi vida. Me siento muy mal por lo que se siente. Todo eso, yo no soy de hablar mucho. El resumen es, tienes 5,000 pesos menos del próximo bono. Sí, 5,000 menos. Y puede ser 10,000 si vuelve a hacer eso. ¿Qué fue lo que viste entre ellos dos que están pasando tacos? Ellos no hicieron nada, Carla. Comenta Patana. Yo no sé, yo sé que él lo... Yo vi que a él nada más le quedaban dos, es verdad. Y de repente se lo quitó a Peralta. ¿Para qué? Para que Peralta pase solo y le dé algo cuando gane. Eso es corrupción. Y él es duro, porque si él le da para comer esos otros tacos, se lo come y me come a mí también. No, yo nada más le di una mordida, papá, porque la otra me subió. Y me frisé, mira, me lo voy a soltar. Nada, Carlos, ya. Sí, pero el problema es que Peralta hubo un taco que no se comió y está pasando de ronda. No, él se lo comió. Su taco. Él estaba comiendo. Dice nuestra jueza que estaba comiendo, a pesar de que ella no estaba tomando nada en cuenta. 2 minutos y medio, entonces, si él se bebe eso, está en la próxima ronda. Sí. ¿Ok? Próxima ronda, Peralta Braille, Patana, Marielis. Llegará Paul a la próxima ronda, tiene 2 minutos. Misael está en la próxima ronda. ¿Eliminado? Sí, full. Ya no puedo más.
La mira así, no, ya no puedo más, loco. Lo intentó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me escupió toda la boca. ¿Quién? Jeremy. ¿Qué? Barriotero, embustero, patrañoso. Dulces, meta, que tengas calor. ¿Qué es esta vaina? De repente ya empieza a cantar. ¿Qué tiene que ver la canción con él? Y toma mi vida y cada momento toma mi vida. ¿Qué le parece un gringo que está en un All Inclusive en Punta Cana? ¿Quién me está pegando por atrás? Mira, pa, ya, despega. ¿Qué le está hablando? Que tú no sabes bailar. Pa. ¡10, 9 y pasaron de ronda ambos faltando 10 segundos! Mira, ahora que se acaba el tiempo. No, es que tú no vas a poder. ¡Socorro! Me estoy ahogando en un mar de maldad donde tú no me quieres ver progresar. Tú lo que quieres, jálame para atrás. ¡Socorro! ¿Qué tenemos, Edgardo, para la cuarta ronda? Tenemos nuestro birria grilled cheese. Es un sándwich, señores. Un sándwich de birria con queso, verdurita, cebollita encurtida y el caldito para mojar el sándwich. ¿Y las papas fritas incluyen en el plato? O sea, lo tienen que comer. Claro, sí. Sí, tiene que... ¿Cómo incluye papas fritas y también el caldo? Lo tienen que comer. Serán 20 minutos y empieza el tiempo ya. ¿Qué es lo que tú dices que no? Es que es un abuso. Hasta la voz. Miren a Marieli, miren a Marieli. Eso es lo que se llama no titubear. Lo mejor le hice para Santiago con 20 mil arriba, ¿eh? Representando Santiago, Santiago City. Comenten debajo los santiagueros si creen que ganarán hoy. ¿Qué sitio sea? Esto está bueno, loco. Enséñalo ahí, enséñalo ahí. Espérate. Se ve bueno, en verdad, loco. Me hizo agua la boca. Vamos a ver, Piri, ¿quién es tu favorito para pasar de ronda? Verdaderamente ahora mismo mis favoritos son tres. Están en un top tres. Patana, Marielis y Jeremy. Y con un poquitico de cobertura, Paul. La competencia está fuerte, se siente la tensión porque todos como que están comiendo. Pero hey, me gusta la Piri narradora. Como que avancen esos niños, cómanse eso ahora mismo, vamos. Siento señores, señores, mi puesto peligra, me gustó como narra la Piri, me gustó su ánimo. Siento una unción, siento como una cobertura. ¿Siente una? Unción. Okay. Siento como una cobertura como que de comida, como que están comiendo como bien. Como que la comida como que está en tiempo. Vamos, dale. Con mil, yo estoy bien. Con mil, Carlos. Ey, con mil. Contigo que ya he dormido mucho, Carlos. No, Carlos. Ni no, una vez. Verdaderamente tú has dormido conmigo porque yo te llevé para los premios Hit, mi amor. Ahí está. Pero habla. Yo dormí contigo, yo dormí con Yailin. Mira, aquí, ¿ese fue el día de Tecachi o fue otro día? No sé. ¿Es verdad que Tecachi fue Photoshop? Oye, andan diciendo que fuiste tú que tiraste la foto. Oye. Pero que a mí me quitan el teléfono, no fui yo. A mí me lo quitaron también, yo no sé quién fue que tiró esa foto. A mí no creo que me metan en eso, no fui yo. La foto de Tekashi, ¿cuál de los dos fue que la tiró? Fue la Piri, yo creo que fue la Piri. Tengo mucho contenido, pero yo no fui que tiré la foto. ¿Pero realmente fue un Photoshop o Tekashi estaba ahí? Un no, Photoshop. Fue eso fue un Photoshop porque verdaderamente yo no vi a Tekashi en ese momento ahí. El que fui yo. Fue a mí que me taparon. Tú el que me la quieres tu maldito daño, Yailin, está feo. Oye, que lo que no es ella. No es ese tipo. Ella está parada normalmente dando cuerpo porque tú sabes que está fabulosa ahora y se lo está llevando todo. Cuando tú eres Yailin, coja aquella pared. Demuéstrame cómo que lo hace Yailin. A los que están en la competencia le faltan 14 minutos 50. ¿Tú eres Yailin ahora mismo? Sí. Si te ve Anuel, te dobla, ¿viste? Cállate, Anuel me tiró mis ojos y de todo. ¿Anuel? Me tiró mis ojos. Te juro, ustedes saben que yo no hablo mentira. Anuel me tiró los ojos varias ¿tú? Veces. No hablo mentira, soy una persona que no me gusta llamar la atención. Vengo al show de Carlos Durán, me curo y hago muchas cosas, pero soy una niña tranquila. Estaba en tiempo de ahorita. Tranquilísimo. ¿Verdad? No, tú sabes que yo soy una niña tranquila. Yo nunca me he portado mal aquí, nunca. Nunca he hecho desorden. Paul, no se ha terminado ni siquiera la primera mitad, ni tampoco tu amigo Jeremy. Vamos Jeremy, por favor, necesito que me hagas como el cococó, el racacá y como que te lo comas. Sancocho de los premios todavía en la barriga. Sancocho de los premios, pero eso fue hace un rato. Oye, ese oye, dije que con la pirra no se puede salir a la calle, con ese si no. Amor, lo llevan a un restaurante, en el restaurante con el boleto, tú puedes comer lo que tú quieras. Sí. Amor, él entró al restaurante, amor, y se subió como, él como que tenía 3 años sin comer. Loco, se sirvió unos platos. Dos platos no es mucho. No, yo en lo todo incluido por lo general me como mis dos platos. Loco, pero dos platos con mucha comida. Arroz, pollo, chicharrón, pollo diferente, salsa, ensalada diferente, loco, no, compórtate, tú me hiciste pasar mucha vergüenza. Todo eso yo tenía que aprovechar. ¿Quién pagó todo eso? Yailin. Se están destapando los temas, ¿entiendes? Pregunta, Yailin está buena, sí, de verdad.
más buena en persona. Buenísimo, así le paga. Te lo digo yo porque estaba en el backstage con ella. ¿Estabas? En el backstage. En el backstage. Stage. No, dilo backstage. Backstage. Mejor, mejor. Enseñar una foto mía a ella y mira a ver qué tal le parezco. Ay, mi amor. No, Yailin ve los videos. Mira, mira para allá. Dile, ¿qué tú quieres hacer con Yailin? Revisa tu DM, yo no tengo que decirte nada. ¿Qué te le he escrito en el DM a Yailin? Ya, a ver. Ve buscando. Oye, oye, lo que le gustan gringos con dinero. Oye, rico, cantando. En el día de hoy. Egoísta, te volviste narcisista. Real hasta la muerte y te volviste egoísta, mentiroso, narcisista. Ay, espérate, Didi, que tú como que no me sube. Estoy muy arrepentida de lo que está pasando ahora mismo, verdaderamente. Se están regando así en esa película. Se están regando algunas fotos mías con un chico. ¿Con quién? Que es amigo de Tekashi, no soy yo, verdaderamente. ¿Y Tekashi es chivato? Chivatísimo. Tekashi le camina la lengua. Fue el que la publicó la foto. Fue el mismo. Fue el que la editó también. Gracias, Carlos Durán, por hacerme viral. Gracias. No me aborden. Por favor, no me la aborden. No me la aborden. No me aborden al artista. No me aborden al artista. Soy para allá, artista. Para atrás. Colegas, por favor. Gracias, Carlos Durán. Verdaderamente me voy de este país. Famosa. Famosa por ti, Carlos Durán. Te tengo mucha presa y te quiero bastante. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Para Australia. Para la semana que entra vengo a decir un pequeño segmento que habrá en el show de Carlos Durán. En el show de Carlos Durán habrá un pequeño cambio radical. Va a ser diferente porque ustedes saben que los invitados, todo, lo trae D-Lane. En esta vuelta lo voy a traer yo. Yo lo voy a hacer un video con D-Lane. La Piri trayendo los invitados que ella quiere que rompan aquí. Ok. ¿Te sube? Me sube. Una pregunta, ¿qué porcentaje del video ustedes creen que es la Piri hablando? ¿Qué porcentaje del video es la gente comiéndose el chivo loco? 6 minutos, 30 segundos, Marieli en la final. Habrá clásico, Marieli y Patana en la final. Me gusta, se repite la historia. Misael se quiere apuntar a la final, tiene 6 minutos, Choco. ¿Cuánto me queda ahí? Te falta bastante, de hecho. ¿Te eliminas? Me eliminé. Por favor, mira la cámara y dile el 1 al 10 qué tanto calor tienes. Como 14, compa, yo tengo pila de calor. Mírame la cara, que me trajo mi idea. Dique. Va a caer el calor que yo tengo que tener con eso. No aguanto. Sí, sigo comiendo, voy a dar una vomita. Ya, aquí. Eliminado también. Paul no se apunta a la final. Misael si quiere estar. Jeremy, bueno. Queremos la Champions. Te elimina. Uh-huh. Eliminado Jeremy. Jeremy, pues yo confío en ti. Solo tenemos a Peralta. Misael, te tienes que comer la cebolla. Señora jueza, ven acá. Yo no como cebolla de chiquito. Decisión del caso. Que cambien otro ingrediente. Mira, coge un par de papitas para reemplazar la cebolla, por lo menos. ¿Se vale 3 papitas por 3 cebollas? Sí. Y ahí hay una que te sobraba a ti también, perdón. Misael en la final, junto a Marieli y Zipatana. 2 minutos para Peralta Braille pasar. Con unos golpecitos, eso se le baja ahora. ¿Qué tal? Todo bien. ¿Quién tú eres? La risa de José Manuel está chula. Eso no está actuado. ¿Qué dicen todas las entrevistas que estás soltero? No, yo estoy casado ya. Mentira. Casado. Tengo un niño. ¿Tienes un niño? Yo te lo mantengo. ¿Qué? Sí. La pirita rica después que se junta con Yailin. ¡Eliminado! ¡Y! ¡Eliminado! El último santiaguero que estaba en la competencia, Peralta Braille, se fue. Buen viaje de vuelta. Lo siento mucho, pero no puedo. Ya esta puede ser la final. Son solo 3 que quedan. Si solo uno se come este plato, se gana los 20 mil pesos. Si más de uno se lo come, entonces pasa. En caso de que ninguno se lo pueda comer completo, significa que el quien más comió se lleva los 20 mil. Edgardo, pasa por aquí. Dime, ¿qué es este plato? Esto le llamamos el señor burrito. Esto es un burrito responsable de verdad. ¿Qué trae el señor burrito? Tiene birria, tiene dorito, tiene esquites, que es un cremoso de maíz con queso Filadelfia. Tiene queso pepper jack. Tiene leche. ¿Tú sabes a base de qué se le... Tiene leche, yo quisiera participar. ¿Por qué me dejaron afuera? Pero ven, vamos a darte uno. Tú quieres uno, está ahí. Ve, mírala ahí. Está ahí a guardar. Tú me estás muy llena.
Entonces, ¿qué tiempo tendrán para este delay? 15 minutos. 15 minutos. Empieza el tiempo en 3, 2, 1. ¿A quién apoyan? ¿A quién apoyan? ¿A quién apoyan? ¿Por qué tú me tuyas? Mira, le enseña la gran pinta a Mariel que se le venga de arriba. Voy a Mariel, voy a Mariel. Venga, Mariel, tranquila. Ya empezó. ¿Qué te pasa? No, que le fino. ¿Qué es? Yo quiero que tú pongas a este perro en la segunda ronda comiendo con la mano. Y ahora míralo. Ahora que como ciencia realmente. No veo como ese chico. ¿Cómo? Mi vida ha sido. ¡Ay, me está sobando pirulo! Bueno, velo ahí, velo ahí. Él es como bonito en persona. ¿Tú le apoyas patana también? Vamos a ver, cada uno me va a decir cuál es su favorito y por qué. ¿Cuál es tu favorito y por qué? Todos, menos Misael. Ella es lo que quiero es que le dé un. ¿Cómo este, Carlos? Que yo te hice. Porque te pedí un beso a la vez que estaba en la disco y no me lo diste. Adelante. Es que ya no me ha dado mucho beso. Adelante la gente, no, pues. ¿Tú se lo has escondido? Sí. A Piri. Eso eres tú que nunca has caído en mis temas y todo. Ni voy a caer. A mí me da lo mismo porque ahora mismo no eres, gracias. Tú tampoco. ¿Es para que te quille de loco? Yo voy haciendo señas. Atención, si me llega a besar la boca, no es suspensión, es despedida. Porque te vi. ¿Cuándo Luis Fox? No, tiempo. Párate. Ve que... Te está pegando, la está acorralando para acá. Y te veo como feliz. Y él como molesto. No, yo. Todo. ¿Qué te moleste? Yo solo con gusto, un gustico, un riqui kiki. Mira cómo se pone él. Luis Fonsi está jugando como el encondido, yo no lo he visto más él. ¿Dónde está? ¿Cuál es el cambio que ha hecho Luis Fonsi entonces? Luis Fonsi dice, y me lo sabes y me agarré el plan. Y me lo... ¡Eliminado! ¡La patana increíble! Yo pensaba que nunca iba a decir eso. Mira qué pasa, la comida que ustedes vieron en el piso, eso lo primero que se iba a hacer a eso, porque eso lo dijo el señor de Delicia. Esa comida que ustedes vieron en el piso, se le dio a las personas que se le tenía que dar. ¿Tú te imaginas que eso que ¿A qué persona le dieron lo que estaba en el piso? Espérate, déjame hablar. La comida no se desperdició. Sí hubo un desorden verdaderamente y yo me disculpé muchas veces, ¿no verdad? Nos disculpamos todos muchas veces. ¿Por qué tú tienes que traer el tema a colación otra vez? Porque hay personas que no me vieron hablando porque yo estaba en un momento en shock. La comida no se perdió, se le dio a los perritos. Ya lo dijiste. Los perritos que andan así en la calle. ¿Cómo ganan los perritos? Esos perritos que tienen hambre. ¿Cómo unos perritos que tienen hambre no le van a dar esa comida? Y yo te doy la comida aquí, hija. Gracias por esa comida. ¿Qué dijo? ¿Te dijo el perrito? Los perritos fue una vida que se salvó. No podría vivir sin más en mi vida. ¡Ay! Escúchame. Porque sentí algo. ¿Cómo te le sientes en la barriga? Sí, porque yo no me sentí ahí, yo me sentí en la acomodación. Marieli y Misael sí que no están en hablar. Ellos están en ganarse sus 20 mil pesos, uno de manera fina, otra a su manera. Te quiero hacer la invitación en este video, para el próximo video, para que vayas. Me gusta. El apoyo, como nosotros te apoyamos, los quiero mucho. Gracias. Si te divierte conmigo, ve y sigue Les Chiques. Yo les di a todos al inicio que iba a ser una botellita de agua por participante y con Mariel y yo he hecho 3 excepciones ya. Bueno, usted es la que sabe. Una cuarta. Sin decir, yo la pago, búscame el agua. Ahí está. No es por pagar. Es verdad. Es por el reto. Mira, esas dos son de ella. Dime la verdad. Yo la economizo. Y ven. Y ella no se la bebe entera. Ella deja un fondito de todas. ¿Por qué? ¿Cuál es la ciencia detrás de...? Espérate. 6 minutos. 6 minutos. Entonces puso serio. Y veo que Marieli le lleva la delantera a Misael. ¿Qué pasa? Ella ganó. No, que gane. Es que Marieli tiene el verdadero pitoplón. Ve acá, Marieli te va a dar algo, porque tú la estabas apoyando al principio. Yo le he apoyado el canal completo, le he apoyado a Marieli. Siempre he apoyado a Marieli. Tú no ves que siempre estamos juntas. Nos matamos, nos peleamos. Ella me dijo los otros días malagradecida, maldita, pero nos amamos. Conjúgame el verbo mastar. Yo masto, tus mastas, él masta. Nosotros mastamos. Nosotros te recogemos. Mastaremos. Mastaremos. Eso es el futuro. Eo. Sin queso. Eo. Míralo aquí, que yo también estoy en mi final. ¿Ustedes han visto un bizcocho sin suspiro? ¿Es un sándwich de queso sin queso? Ay, ¿por qué tú lo agarras? ¡Qué bueno! Me cayó en la boca lo que te que cayó, bebé. ¡Ay! Eso fue un beso indirecto. ¡Ay, mi madre! Eso fue un beso indirecto. ¡Ay, tú! ¿Por qué? Por el piquete. Entonces, tú lo que tienes es que alarmarte, hazte una seña, un disparate. ¡Ven, paquetá, tá, tá, paquetá! ¡Tá, tá, tá! ¡Tá, tá, 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 tá,
¡Socorro! Me estoy jugando un mar de maldad donde tú no me quieres. Ve progresar, tú lo que quieres, jálame para atrás. ¡Socorro! Me está dando vuelta para ver si en la calle me quiere María. ¡No! ¡No! Y es que tú no vas a poder ir conmigo. Yo ando con Dios y con tu enemigo. Que tú no vas a poder ir. Pedimos disculpas por esa imagen que acabamos de dar en el show de Carlos Durán una vez más con la Piri. A las 5 de la mañana en The World haciendo eso. Y nos quedan 2 minutos 30 segundos. Coca-Cola. Un traguito ya, Mariel, por favor, mi amor. Comenten debajo si esto ha salido de abuso o no. Bebiendo hasta Coca-Cola. Eso está comprobado. Tápame la cosa, que los Coca-Cola no me mandó dinerito a mí. Tápame la marca, te paga Coca-Cola a ti. ¿Por qué lo mencionas? Es verdad. Tú lo mencionas, mi vida. Tienes razón. ¿Tú te pusiste lip fillers? ¿Tú no te das cuenta? Ella se inyectó los labios. ¿Qué? ¿Tú crees que yo le miro los labios a la Piri? Sí, no lo miras, pero lo sientes. ¿Qué es lo que? Mira. A mí no me toque. ¿Qué fue? ¿Que no te toque de qué, compay? Es para que me mire, no me quito, ponga el gorro en la cara. Dile, no vuelvo a grabar sin este gorro y viene la Piri un video. ¿Que para que te ponga de loco conmigo? Que estoy loco por con la 5G. ¿Qué fue? ¿Te lo agarro? Me lo está agarrando, qué diferente. Espérate, Piri, no te emocionaste. ¡Te emocionaste, Piri! ¡No me lo pegues! ¡Piri! ¡Que no! Yo no te lo pegué. ¿Tú no me levantaste? ¿Con qué tú crees que tú me levantaste? Con las dos brazos. No fue ¿Con las dos brazos? Con los tres. ¿Con el brazo? Es un sticker ahí. Y esa fue la carreta. Él dice que yo estoy virado, pero él está virado primero que yo aquí. Yo sí. 40 segundos. 40 segundos. Marieli lleva una delantera que no hay ni que pesarlo, Me quieren atacar a Carlos porque él dijo en un videito que él es gay. Tú te has demostrado en otros lugares, pasando vergüenza. Tú eres más pájaro que Carlos. Somos del mismo lado. ¿Quién es más pájaro que Carlos? Posiciones. Paul es pájaro. Es verdad. Lo puedo confirmar. Yo nunca, cuidado. Yo nunca he dicho en un video que soy pájaro. Mientras que el señor aquí sí. Está bien, yo soy pájaro, ¿cuál es el problema? No, 15 segundos. ¡Ese hombre! ¡El más hombre! ¡Paul! ¡El más hombre! ¡Una bulla para Paul! ¡El más hombre! ¡La bulla viene! ¡Cuenten conmigo! 5, 4, 3, 2, 1. ¡Hay una sola ganadora! ¡Que hasta con refresco! ¡Agárrame aquí! 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 20,000. Pesos aquí, el último en parar de comer que fue con Margón Hamburgers. Y además, con 50 mil likes, vamos a hacer una. ¿Qué parte fue? Fue como 4 o 5. La próxima, el día, esto está duro.